Buenos días amigos y amigas, bienvenidos una vez más al canal. Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a estar preparando este delicioso desayuno. Vamos a preparar unos huevos encobijados. Espero que te guste mucho esta receta, quedan riquísimos. Y para esta receta vamos a estar ocupando una taza de manteca. También vamos a estar ocupando una taza de agua, queso mozzarella al gusto. Y para la salsa vamos a ocupar un tercio de taza de agua, una lata de salsa de tomate, sal, tres huevos y pimienta. Vamos a empezar amasando la masa, vamos a agregar la taza de agua y con las manos muy limpias la amasamos muy bien por unos minutos y reservamos. En un sartén vamos a estar agregando un poquito de aceite, ponemos la salsa de tomate a freír. Agregamos el tercio de taza de agua y lo dejamos hervir por 5 minutos. Por aquí ya tengo lista mi torteadora, vamos a empezar a hacer las tortillas. Las puedes hacer del tamaño que tú quieras y las vamos a llevar a un comal ya previamente calentado. La dejamos unos segundos por este lado, damos vuelta. Después volvemos a dar vuelta y apretamos un poco para que se infle y así vamos a estar haciendo todas las tortillas. Con la ayuda de un cuchillo vamos a abrir la tortilla un poco y aquí vamos a meter el huevo. Ya que hirvió nuestra salsa, ahora vamos a estar agregando aquí las tortillas. Vamos a poner queso en cada una de las tortillas. Agregamos sal y pimienta al gusto. Y lo vamos a tapar por unos minutos para que el queso se derrita un poco. Ya después de unos minutos, así es como se miran estos huevos. Ahora vamos a estar agregando perejil o cilantro, lo que tú gustes. Lo tapamos por unos minutos más para que el huevo se termine de cocer bien. Y estos huevos nos quedan listos para servir. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho esta receta. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Les mando muchos saludos y bendiciones y nos vemos hasta el próximo video.